La menopausia es exactamente la última regla. Lo que la gente cree es que es un periodo de la vida, sin embargo es un momento de la vida, solo la última regla. Supone una caída de estrógenos y progesterona, de las hormonas femeninas, que son las responsables de que aparezcan todos los síntomas y signos que acompañan este periodo postmenopáusico. Las hormonas bioidénticas son hormonas naturales extraídas de la soja y del ñame, muy similares a las que la mujer tiene en su fase premenopáusica, y terapéuticamente se utilizan para solucionar los problemas derivados de la propia menopausia y sin los riesgos que comportaría un tratamiento con hormonas sintéticas. Uno de los atractivos de esta terapia es que está absolutamente personalizada, es decir, se extrae la dosis que se va a administrar en cada caso en función de unos análisis previos que se han hecho a la mujer. Consiste en la colocación de unos pequeños implantes subcutáneos que no revierten ninguna molestia ni en el momento de su colocación ni posteriormente. No hay un límite de tiempo para efectuar este tratamiento. Quizá lo que sí condicionaría un poco su prolongación sería las circunstancias personales de cada mujer o la respuesta específica de cada caso. Las hormonas bioidénticas utilizadas en el tratamiento sustitutivo de la posmenopausia comporta el beneficio de solucionar o eliminar todos aquellos signos y síntomas derivados de la ausencia de funcionamiento ovárico, como pueden ser las sofocaciones, el insomnio, cambios en la esfera psicológica como melancolía, tristeza, depresión, también pérdidas de tono muscular, dolores articulares y lo que es más importante es que se obvian todos los riesgos que comportaría un tratamiento con hormonas sintéticas.